Sí, la Policía Nacional en esta provincia y en la jurisdicción de Chone estaba levantando información referente a diferentes hechos delictivos que se han venido dando en la provincia, y es así que a través de técnicas especiales de investigación se logró conocer de información de que un vehículo se encontraría en una finca en proceso de desmantelamiento. Una vez que se realizó el cotejamiento tanto de placas como de indicios encontrados, se pudo determinar de que dicho vehículo había sido sustraído en la ciudad de Santo Domingo. Bueno, el momento que Policía Nacional, a través de un auto urgente, realiza el allanamiento, se procede a identificar a los ciudadanos que se encontraban en custodia de este vehículo, y de la misma forma en su poder se encontraron varios indicios que hacían presumir de que en este lugar se estaba desmantelando vehículos, y de la misma forma al encontrarse diferentes herramientas y placas de otros vehículos, se pudo determinar que este lugar estaría siendo utilizado para este fin. No registran antecedentes, de la misma forma ya han sido puestos a órdenes de la autoridad competente, se encuentran en el proceso de la audiencia respectiva para determinar su situación legal. Sí, una vez que conoce ya la autoridad competente, ya determina el siguiente paso, pero nosotros como Policía Nacional lo que hacemos es comunicar a las personas afectadas para que sepan de que su vehículo fue recuperado, para que procedan con los trámites legales ante la autoridad para su recuperación. Sí, como le digo, las operaciones que venimos realizando como Policía Nacional durante este tiempo en la provincia tenemos vehículos varios resultados, de la misma forma tanto detenidos, personas aprehendidas, carros recuperados, tenemos total 4 en el transcurso de esta semana, y de la misma forma motos recuperadas 5.